Hola, queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te lo enseño ya. En este video tutorial te enseñaré a desactivar o eliminar las notificaciones de Google Chrome, donde nos aparece unas notificaciones del lado inferior derecho de la pantalla, notificando algún tipo de página o qué sé yo. Bueno, para ello yo te voy a dar la solución perfecta para eso, así que te invito a quedarte a ver todo el video. Vamos a ir a la parte superior derecha donde están estos tres puntos y vamos a ir donde dice configuración. Cuando estemos dentro de configuración nos va a aparecer de esta manera y nos vamos a dirigir hasta la parte de abajo, así como están viendo, donde dice configuración avanzada. Le vamos a dar allí y presten mucha atención. Aquí en privacidad y seguridad, en este recuadro, nos va a aparecer varias opciones como las que estamos viendo y nos vamos a dirigir donde dice configuración del sitio web. No le van a dar clic directamente a configuración del sitio web, sino que se van a dirigir acá a la parte derecha, muy importante, darle clic a esta flecha que estamos viendo en este costado, le damos allí. Bueno, cuando les aparezca acá la configuración del sitio web, nos vamos a dirigir a la parte de abajo donde dice notificaciones. Le vamos a dar clic a esta flechita que estamos viendo en la parte derecha, muy importante, y luego les va a aparecer de esta manera, donde dice bloquear. Estas son todas las páginas a las cuales yo les he dado acceso a que aparezcan las notificaciones. ¿Cómo las vamos a quitar? Muy fácil y sencillo. Vamos a ir al costado acá en los tres puntos y donde dice más acciones le vamos a dar y le vamos a dar donde dice quitar. Eso lo vamos a hacer con cada una de las páginas que encontramos allí y por la cual no queremos que nos manden notificaciones. Entonces le vamos a dar en quitar, quitar. Entonces las que ustedes desean permitirle, pues acá las pueden agregar si ustedes quieren, ok, las pueden agregar sin ningún problema, pero recordemos que este video es para eliminar o desactivar las notificaciones de alguna página web la cual nos esté molestando.